A continuación, Ecuador Agropecuario. Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de Ecuaquímica, la mar amiga. Ecuador Agropecuario, en la Sierra Ecuatoriana. Esta es la provincia del Tungurahua. Este cantón se llama Píllaro, la parroquia San Andrés. Este sector es Yachil, San Francisco. En esta mañana, con una de las ingenieras del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, la señorita ingeniera agrónoma Lucía Torres Túquerres. Ella es responsable del Proyecto Nacional de Semillas de la Papa. Ingeniera, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Yo fui servidor público y me da mucho gusto ver que ustedes estén trabajando en campo. Están ayudando a esta gente que necesita y que necesita mucho de ustedes, del servidor público. Creo que con este mandato que hemos tenido, se ha hecho algo por la agricultura. Pero ustedes siguen sembrando. Y este es un día nacional de la papa, diría yo, porque hay mucha gente que está necesitando capacitación. Ustedes están haciendo algo por ellos, pero todavía falta mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en lo futuro? ¿Qué es lo que hemos conseguido, ingeniera? Hagamos una evaluación. ¿Qué tenemos ahora? Ya, bueno, como responsable del Proyecto Nacional de Semillas, puedo decir que el proyecto se ha enfocado justamente en esta coyuntura laboral entre la empresa privada y nosotros como empresa pública. Y a lo que nosotros hemos visto que nos fortalece inmensamente eso, porque como les decía hace un momento, nosotros no tenemos la logística que la empresa privada tiene, la facilidad del poder de inversión, de poder instalar una parcela con todos los requerimientos del cultivo como tal, para que el agricultor pueda evidenciar cuál es el manejo adecuado que él debe dar. Entonces nosotros como Ministerio de Agricultura lo que sí podemos hacer es la convocatoria que tenemos, porque hay los proyectos del Ministerio de Agricultura se ejecutan a través de la estrategia hombro a hombro. La estrategia hombro a hombro consiste en tener un agricultor agrícola, un técnico agrícola y un técnico pecuario en cada una de las parroquias de cada cantón. ¿Qué es lo que hemos conseguido ahora? Ha habido una convocatoria muy buena, tenemos cualquier cantidad de gente. En este caso de agricultores pequeñitos, medianos, en fin. Pero, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué hay en este servidor público que puede decir, bueno, trabajé a conciencia? Bueno, nosotros hemos incrementado los rendimientos de cultivo de papa. Han pasado de 16 toneladas a 26 toneladas. Con el simple hecho de que el agricultor tome conciencia de utilizar una semilla certificada, que eso es lo que no se hace. Entonces sí hemos estado, y el agricultor puede comenzar a evidenciar ese tipo de actividades. Por ejemplo, a mí me parece súper importante que no es que hablemos, cuando se habla de tecnificación del cultivo, todo el mundo piensa que sí, que se va a tener un riego por goteo y todo mecanizado. No, nosotros, para nosotros la tecnificación sencilla, que es por ejemplo el manejo adecuado de las bombas. Para mí una de las capacitaciones que me parece la genial es de las técnicas de aplicación, porque ustedes de ahí el agricultor puede diferenciar, el agricultor que siempre se mantiene con una sola boquilla toda su vida, pero se da cuenta que al cambiar de boquilla ahorra dinero, hace una mejor aplicación. Entonces para nosotros eso es satisfactorio y el agricultor lo está haciendo. El proyecto, dentro de la subsecretaría también tenemos otro proyecto. Yo diría que no solamente eso, ingeniera, también es importantísimo. Esta gente a veces está trabajando como trabajaban sus abuelos, como trabajaban sus padres. Qué importante es la desinfección del suelo para nosotros poder conseguir una buena cosecha.
Claro, esa es otra de las prácticas que igual se le está enseñando al agricultor, una desinfección previa de la antes del y el análisis del suelo. Eso todavía el agricultor no lo hace todavía, es lo que nosotros queremos llegar al agricultor, que sepan también que no es una inversión astronómica, estamos hablando de $38 y que lo podemos hacer, puede ser a final de dos ciclos de producción, que nos podría ayudar eso para que el agricultor pueda tener una aplicación de fertilización adecuada, o sea, que no haya una sobredosificación de los fertilizantes. Son cosas que, como les decía, son procesos que nos toman tiempo. Y cuando hablamos de adopción de tecnología en un agricultor pequeño, son 2 años, año, se demora hasta que el agricultor en realidad haga uso de las recomendaciones óptimas de cada cultivo. Pero estamos trabajando en eso. O sea, ingeniera, este proyecto que ustedes han tenido, prácticamente ha habido conclusiones, recomendaciones. ¿Qué hemos conseguido con este proyecto? Bueno, de conclusiones, tenemos el incremento de los rendimientos de cultivo de papa en el uso de un paquete adecuado, empezando por la semilla certificada. No, bueno, y no solo es papa, también tenemos cebolla colorada. Ya está el maíz duro, está arroz en la costa y en la sierra nos manejamos con esos cultivos, maíz suave y fréjol. El como recomendaciones, como una autoevaluación, como una retroalimentación que nosotros tenemos, es el tema de como en la sierra centro nos manejamos con una agricultura atomizada, es poder bajar la superficie de siembra para que el agricultor pueda acceder con mucha mayor facilidad. Esa sería como una retroalimentación. Ahora, ingeniera, tenemos un futuro ya. Yo siempre digo en mis entrevistas, el petróleo se terminó, el petróleo ya no hay. En la época de abuelos vivíamos de la agricultura. ¿Llegaremos nuevamente a cultivar el campo? De acuerdo con la asistencia técnica, con la obligación de ustedes, como servidores públicos, ¿llegaremos nuevamente a rescatar estos campos? Este es el objetivo y eso es lo que queremos hacer. Pero es un trabajo de todos, no es una responsabilidad única del servidor público, porque todos los servidores públicos, en este caso, hablando de lo que yo estoy haciendo, voy a tener todas las ganas muchas veces, pero hay veces que nos vamos también a luchar contra la idiosincrasia del agricultor, que es fuerte, que hay que decirle que si quiere participar, que si no quiere participar. Entonces es un trabajo, es un compromiso personal, creo yo, de todos. Nosotros como técnicos en el tema de asistencia, de ver qué es lo que necesitan, de organizarnos mejor, de decirle al agricultor, esto es lo que usted necesita, nosotros estamos trabajando de esta manera, conjugar los conocimientos e igual de los agricultores, que colaboren con nosotros, que estén, que no tengan esa resistencia que a veces tienen al trabajo, pero nosotros estamos haciendo eso y queremos que las cosas salgan bien. ¿Cómo ven ustedes a Ecuaquímica? Digamos, yo diría es un matrimonio, que han estado trabajando juntos y que hemos tenido logros, pero ¿cómo va esto? No, está mejor, está mucho mejor. Bueno, como proyecto comercial había un convenio que ya debíamos de estar, pero nos hemos estado acoplando mucho mejor en el trabajo, en cambiarlas, en coordinar las capacitaciones, se han generado planes de manejo. O sea, para nosotros como ministerio y como proyecto nacional de semillas es un apoyo genial. O sea, ellos están ahí e incluso no solo trabajan en los rubros del proyecto, sino nos ayudan con los compañeros en los otros rubros también. Eso nos facilita a nosotros, porque como empresa ellos están capacitados en cosas que nosotros no manejamos muy bien, como es la genética de agroquímicos. E igual me parece súper importante ese tema y nos ayudamos genial. Me parece perfecto. Muchas gracias, ingeniera. Desde la provincia del Pichincha, en el cantón Quito, este es el sector Barrio Otón de Vélez, con la empresa Ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con el asistente técnico comercial de la empresa, el señor ingeniero agrónomo Gabriel Romero Cervones. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos en una plantación de fresa, la famosa frutillita, pero
Ha habido muchos problemas fitosanitarios con estas plantas. Inclusive se han bajado las producciones de lo que es la fresa, porque hemos tenido graves problemas fitosanitarios. ¿Cómo estamos controlando? ¿Cómo hemos trabajado para que ya el agricultor no pierda, para que el agricultor salga adelante? Ya, nuevamente buenas tardes y agradecerles por la visita desde acá de la realidad que están viviendo básicamente nuestros productores. Y primero también empezando a agradecer a don Francisco, la segunda vez que nos atiende en su terreno. Una persona que siempre nos está dando apertura y que le gusta y, mejor dicho, trabaja con alegría, con felicidades, porque esto se trata de darle mucho empeño y mucha dedicación. Específicamente aquí, don Francisco tuvo un problema grande en la siembra anterior. Por decirlo así, tuvo pérdida total. Y unas plantas que básicamente dieron serios problemas, completamente toda la inversión en planta, que el costo en planta es altísimo aquí en la zona, tuvo pérdida más allá de los 10 mil, 15 mil dólares totalmente, solamente en implementación. Entonces nunca pudo recuperar esa pérdida. Ahorita estamos a causa de esta enfermedad, que básicamente no hay un control alguno, y ahorita lo que se trató en esta nueva siembra, en este nuevo lote, tratar de que ya el efecto de la enfermedad sea lo menos posible. ¿Cuál fue esta enfermedad? Es la hoja roja, básicamente, problema asociado que todavía, como en papa, espongóspora, que no se tiene una cura en sí, pues en este caso también tenemos que nos vuelve loco. ¿Cómo hemos trabajado aquí? ¿Qué prevención estamos haciendo? Desde que vino la planta se hizo una buena desinfección, empezando desde cama, de lo que hemos venido hablando, desde la desinfección de cama, es muy clave. También la desinfección de la planta, el lavado, la inmersión de la planta con fungicidas. Tenemos Merte, que está próximamente vamos a contar también con Carbovax, asociados con enraizantes de tal manera que ayude a minimizar el problema del hongo. Eso obviamente no es la mano de Dios, y con eso nos olvidamos después de 2 años, a ver si vemos que la planta aparece la enfermedad. De ahí, en el transcurso, usted trasplanta, siembra, la planta se comienza a anclar al suelo y ya vienen las aplicaciones programadas, ¿no?, que van directamente a la base del tallo. De lo que hemos hablado, el efecto vacuna, básicamente CL Ridomil, pueden hacer aplicaciones en bloque y asociado con otras moléculas en el mercado. Hay muchas moléculas como para poder apaciguar un poco o apalear este problema que nos causa. Entonces, pero siempre la aplicación en bloque, Ridomil, Celes, y el otro puede ser Ridomil con otra molécula que haya en el mercado que cuente en la zona, que nos ayuden también a amortiguar el problema. Ingeniero, pero es importante también algo en esto, en el crecimiento de la planta, la nutrición. Todo el proceso en sí, desde que empieza la planta ya en el suelo, la nutrición es clave. Un enraizante es básicamente fósforo, ayudar en el crecimiento radicular y el desarrollo en sí. En fresa, métase en la cabeza que básicamente sin nutrición no va a salir la fresa. La fresa demanda mucha nutrición, al igual que las otras plantas, y teniendo una planta nutrida ese es un pilar, mejor dicho, es un arma principal de la planta. Así para es. Poder responder al ataque del hongo, y más que todo también poder responder a las aplicaciones de estos fungicidas, que en muchos casos son fungicidas sistémicos, asociados también con productos biológicos. Aquí también el productor ha usado productos biológicos como Tricomix y otros productos que cuenta Ecoquímica, con la idea de ir haciendo un manejo más integral. El problema de la hoja roja no es un problema puntual que aplicamos este producto y desaparece, es más, la solución para el problema es un manejo integrado. Vienen muchas cosas y Ecoquímica cuenta con esas herramientas para hacer ese manejo integrado. Que es más, ya tenemos, próximamente estaremos en evento donde vamos a explicar más detalles del tema del manejo integrado en fresa. Entonces, pero lo principal, hacer las aplicaciones en bloque, inyectar vacuna al cultivo y de ahí para adelante nutrición. Tenemos foliares como Neofol Plus, Biosolar, Solugro, Citoquín, Fortigro, Seaweed Extract, Fospro. La línea de Codiagro, lo que hemos hablado, Alcaplan, Salvas Calcio, Borocal, ellos también tienen un codicobre que de cierta forma tiene un efecto fungistático en el cultivo para ciertos hongos, que también va dentro del programa de manejo integrado. Pero por eso es también la idea de que se vean el manejo y
nos llamen. Siempre estamos aperturosos para hacer un programa más extendido y ayudarles a amortiguar el problema. Pueden producir, pero tiene que meterse en la idea, al productor de que no es que el Ecuaquímica sea caro. Ecuaquímica no vende productos caros. Lo que Ecuaquímica lo que vende son beneficios y productos que le van a dar tranquilidad a él. Es básicamente eso lo que hacemos. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario en la Sierra Ecuatoriana, esta es la provincia del Tungurahua. Este cantón es Ambato y la parroquia Cunchibamba, con la empresa Ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana en un cultivo de la papa superchola. Vamos a hablar con el representante técnico comercial de esta empresa, el señor ingeniero agrónomo Carlos Cunalata Ramos. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos viendo un campo sumamente grande cultivado en papa y esta es la superchola. Este no es un manejo sencillo porque no es una hectárea, son muchas hectáreas las que se van a manejar aquí. La planta está de acuerdo al dueño de la plantación, que en este mes de abril, el 15, cumple 2 meses. Pero, ¿cuál es el trabajo de aquí en adelante que tenemos que hacer con este cultivo? Muy buenos días con todos quienes nos están mirando. Realmente es un lote bastante extenso de papa acá en Cunchibamba, una zona que normalmente no es muy cultivada esta variedad, ya que la zona de Píllaro es la que más siembra este tipo de cultivo. Sin embargo, aquí ha habido por parte del ingeniero Edwin, que ha optado por sembrar esta papa, que tiene muy buenas características en el mercado. Esa es la razón principal por la que está sembrado acá. Entonces, sí, de aquí vamos a tener realmente un clima bastante complicado, está lloviendo bastante y para eso pues amerita hacer aplicaciones oportunas a fin de que el lote pues no se complique con plagas como lancha y todo eso. Es una extensión bastante grande, decía yo, pero ¿cómo hacemos esa supervisión en campo? Bueno, el monitoreo aquí es semanal. Estamos monitoreando que tanto plagas y enfermedades no estén empezando a complicarnos el lote. Aquí se está haciendo un manejo también mecanizado, entonces aquí va el uso todo con lo que tiene que ver la deshierva y con lo que va a ser el aporque, con el uso del tractor, es una forma mecanizada en este lote por ser grande. Estamos trabajando también con riego, pero con riego mecanizado, pero esto de implementar agua, tenemos que ver la dureza del agua para a su vez que en este caso los químicos den en su modo de acción el resultado que nosotros queremos. Pero ¿cómo vamos a hacer esa medición del agua, de la dureza del agua y qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, esta zona al caracterizarse porque tienen un riego del canal que irriga acá, que viene desde la Tacunga, el agua de acá se caracteriza por tener una dureza muy alta. Estamos hablando de alrededor de 400 ppm o más. Eso significa que es un agua muy dura y que la mayoría de agroquímicos, principalmente el glifosato, no trabaja muy bien. Entonces eso quiere decir de que, por ejemplo, todas las moléculas sufren un deterioro mucho más rápido y no realizan un control eficiente de la plaga o enfermedad que vayamos a controlar. Entonces para eso lo que estamos recomendando es a su vez Comfort, que es un producto que Ecuaquímica ya lo viene impulsando alrededor de un año. Este es prácticamente un neutralizador de sales. ¿Qué? Es muy necesario utilizar siempre al inicio de la mezcla para corregir el tema que habíamos indicado, que es la dureza, a fin de que tanto los agroquímicos y herbicidas funcionen de mejor forma. Ahora, la planta está prácticamente en una edad que debe ser nutrida. ¿Qué es lo que estamos dando como nutrición? Bueno, justo ahorita en este lote pues se está realizando la fertilización edáfica. Entonces se está adicionando al suelo nutrientes necesarios para el buen desarrollo de la planta. Hemos optado por en estas aplicaciones no adicionar foliar, ya que la planta, como el temporal está súper complicado, se nos podría complicar con el tema del lancha. Entonces ahorita la fertilización es más bien al piso, bien, al suelo. Ingeniero, ¿cuál es la recomendación final en este caso al agricultor?
La recomendación, como siempre, amigos agricultores, pues déjense guiar de un profesional. Para eso tenemos los distribuidores. Encuentren ahí el soporte técnico y, como siempre, utilicen productos de marca que en esta temporada pues amerita su uso. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Ecuador Agropecuario, una sierra ecuatoriana. Esta es la provincia de Loja. Este cantón es Zapotillo, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecuaquímica. Estamos en este sector que se llama Guásimos Sur y vamos a conversar con el administrador de esta hacienda. Se trata del señor Alfonso Ocampos Maza. Gracias, don Alfonso, por estar con Ecuador Agropecuario. Véngase más a casito para conversar bonito los dos. Usted es el, gracias, don Alfonso. Usted es el que administra esta hacienda. ¿Qué sintió cuando vio a estos dos jóvenes decirle a usted que quieren trabajar en agricultura? Claro, la agricultura es una de mis fuertes y para mí fue lo mejor. O sea, eso justo en el, como dicen, en la yema del gusto. Entonces, mi decisión fue total al 100% venir a administrar, hacerme cargo de la producción, todo lo que es el cultivo y todo acá. ¿Qué tales alumnos fueron? Sí, bueno, sí, están aprendiendo y también tuve la oportunidad de conocer al ingeniero también encargado de la zona aquí de Ecuaquímica y juntos hemos llevado juntos de la mano a lo que es adelante la todo el cultivo, producción y... Pero don Alfonso, ¿sí saben manejar ellos, sí conocen ya? Sí, están aprendiendo. Se le han dedicado también y le han puesto interés. Sí, eso es una de las lo primero primordial fue pues empezar, dar el primer paso. Y ¿cómo ve usted estas tierras, don Alfonso? Sí, son buenas, muy buenas. Me han sorprendido porque en otros sectores donde he trabajado y ese es menos la producción y acá yo vine con ese temor porque son unas tierras que o un sector donde no ha habido esta producción de arroz. Pero al llegar acá y de acuerdo a cómo hemos ido evolucionando y poco a poco hemos ido creciendo y ve que hemos sacado una buena producción. ¿Qué siente usted en esto al ver su trabajo? Claro, ese es mi gusto, ese es mi fuerte, como le dijo, y ese es mi... de los trabajos siempre le he dedicado a la agricultura. Siempre he hecho algunas otras cosas y la agricultura también de la mano ahí, aunque sea algo, y aquí es mi fuerte porque es bastante y es bonito también el clima se asemeja a lo que es la producción. El arroz requiere de calor, de luminosidad, de sol, de luz y eso es y del cuidado. A ver, señor Ocampo, a usted le entregaron un paquete tecnológico de insumos agrícolas que usted tenía que implementar en este cultivo. ¿Cómo empezó a trabajar con esto? Como desde el principio con lo que es abonos. Ya. Y abono de suelo primero, lo que justamente ahorita estamos aplicando al arroz que está sembrado desde ayer, hoy día. Y de ahí vino, de acuerdo a lo que vengan las plagas, vamos aplicando los productos, de acuerdo a lo que el arroz pida, por decir en foliares, y lo que es la plaga que venga, tenemos que irla previniendo, y para eso siempre ha estado el técnico de Ecuaquímica visitándonos y también ayudándonos, dándonos una mano para poder salir adelante en esto. ¿Pero no han tenido problemas, señor Ocampos? No, problemas serios, digamos, no hemos tenido una plaga difícil de combatir, siempre como más o menos ya manejamos la plaga, más o menos nos adelantamos sabiendo más o menos lo que va a venir, estamos previniendo ya. ¿Pero estamos cumpliendo al pie de la letra? Claro, a 100%. ¿Ya? Claro. ¿Eso qué significa para usted? ¿Seguridad en trabajo? Claro, seguridad y la confianza. La confianza que tanto ellos nos dan y nosotros también, como Ecuaquímica, también tienen que cuidar su prestigio, sus inversiones, digamos, porque claro, nosotros somos los que utilizamos, los que compramos, y ellos también tienen que recomendarnos o ofrecernos un producto muy bueno.
Usted, como agricultor de muchos años, ¿cómo ve los productos de Acuaquímica, los insumos? Son buenos, son muy buenos. Los foliares, sí, me han sorprendido, son muy buenos. Al decir muy buenos, ¿qué ve usted en la plantación, en el cultivo de arroz? Salimos con lo que nosotros nos planteamos, tener un buen producto limpio, brillante, que sea competitivo. Cuando viene alguien y les va a ofrecer algo que no es lo que ustedes quieren. También manejamos eso porque también conocemos los productos y tampoco vamos a decir si alguien viene a ofrecernos algo que no va, tampoco lo rechazamos, sino que siempre estamos en concordancia con el ingeniero, el técnico y lo que vamos a aplicar y todo eso. Pero lo que usted dice es la seguridad y la confianza. La confianza, eso va de la mano con todo. ¿Cuál es el consejo que daría a sus compañeros de campo? ¿Qué les podría decir a los que a lo mejor están por estos sectores y que todavía no empiezan a cultivar? Bueno, que tengan confianza y que y la inversión aquí no es en vano, que sigan adelante porque esto también da más fuentes de trabajo y utilicen lo mejor ecoquímica, los productos, que eso te da una seguridad total. Muchas gracias, señor Ocampos. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de Ecuaquímica.